les voy a presentar un espacio que creé para que ustedes conozcan un poco más a las personas que vivieron conmigo en estos concursos de belleza. Como ya se los presenté antes, vieron a Megan, una de mis compañeras en el Miss Venezuela. Hoy van a ver a una mujer que para mí es la Miss Universo Sentimental, que fue la primera mujer transgénero en participar en un concurso de belleza tan importante y además hoy en día está incursionando en el mundo de la actuación, está participando en series importantes, en series de Netflix, está haciendo carrera en el modelaje y se está convirtiendo en una gran modelo exitosa en Europa. Y la otra rompió una racha. Su país llevaba 9 años consecutivos sin quedar en un top de Miss Universo y ella llegó conmigo al top 5. Hoy en día está desarrollando una carrera exitosa en la animación, siendo presentadora en varios realities importantes. Aquí lo que quiero es que ustedes conozcan de ella. Y vía Zoom vamos a hablar con ella. Amiga, hola, gracias por estar conmigo hoy, gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. Cuando pensé hacer esta parte en el canal de YouTube, cuando pensé invitar a alguien, la primera que se me vino a la mente fuiste tú y ya todos saben por qué, yo creo que no hace falta explicarlo, pero hoy no quiero que estés ni en una entrevista, ni que te sientas incómoda, ni que te sientas políticamente correcta, ni nada. Hoy vamos a hablar tú y yo, como hemos hablado muchísimas veces, como nos hemos contado muchísimas cosas, y siendo nosotras, más que nada. Pues sí, es que además contigo es imposible estar nerviosa, porque yo te quiero como una hermana y vivimos juntas un momento muy importante en nuestras vidas y para mí, tú lo sabes, eres como mi hermana, así que estoy en familia y en casa. Tan bella. Bueno, quiero primero empezar por preguntarte cómo estás, qué estás haciendo ahora mismo. Yo no soy entrevistadora, no soy nada. Ángela es mi amiga y vamos a hablarles, a contarles de nuestras vidas. A pesar de que vamos a ir tocando ciertos puntitos que hemos vivido, como el Miss Universo, como el Miss España y como etapas polémicas de nuestra carrera. Cuéntame cómo estás y qué estás haciendo ahora mismo. Pues la verdad que estoy muy bien, estoy en un buen momento, estoy feliz dentro de la situación que estamos viviendo, porque bueno, yo ahora estoy en Madrid, estoy confinada, tú sabes, mi familia está en otra zona de España y nada, pues voy yendo y viniendo en la medida de lo posible, pero quitando eso estoy súper feliz, estoy contenta. Y estoy trabajando, sigo haciendo mis campañas de publicidad, he hecho cameos en series, en la televisión. Me tienes que pasar esos nombres de esas series para verlas. Pues mira, y además creo que en América Latina se va a emitir por HBO. Ok. Es Veneno. ¿Se llama Veneno? Se llama Veneno y va sobre la vida de una prostituta transgénero, pero es real, o sea, ella fue un personaje real en España que fue muy polémico y va sobre su vida. Ella vivió muchas tragedias y en fin, pues la vida de una mujer trans hace 40, 30 años y cómo lo vivió. Entonces, pues yo tengo como un pequeño cameo dentro de la historia y es una forma de hacer un guiño. Para mí ha sido súper importante participar ahí por lo que representamos. Yo quería preguntarte algo que creo que no te he preguntado antes. Con toda la polémica que suscitó después de que tú ganaras el Miss España, ¿en algún momento quisiste dejarlo todo? O sea, ¿en algún momento dijiste ya no puedo más, ya no aguanto más, ya lo quiero mucho, pero primero está mi tranquilidad o primero estoy yo, no sé? Pues mira, si te soy sincera, en ese momento no. O sea, en ese momento yo tenía muy claro que ir a Miss Universo era mi derecho porque yo había ganado y que no me importaba lo que pensara la gente. Es más, las críticas y los prejuicios que recibí los utilicé en realidad un poco para educar. Fue un efecto rebote. Me daban la oportunidad de demostrar al mundo y de educar al mundo. En ese momento no. Pero sí que es verdad que quedé tan saturada de todo
cuando pasó el tiempo, al año siguiente no, pero cuando ya pasaron como 2 añitos, así como más reciente, sí que es verdad que muchas veces me he planteado, y mucho más con todo lo que hemos vivido de la pandemia, lo que es en realidad nuestro mundo. Y al final es que te pones un vestido y luego te lo quitas, vas al evento, lo devuelves, la gente te quiere hoy, pero mañana, o sea, como que todo es muy efímero. Y sí que es verdad que sentí que estuve tan expuesta que me saturé, pero me he saturado como con el tiempo de por ejemplo redes sociales, a lo mejor no estar tan activa o cosas así, pero es que yo también he necesitado ese tiempo para desconectar. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero sí, de repente decir ay ya. Pues yo creo que yo lo hago con mucha frecuencia, y es que yo me desconecto mucho cuando voy a visitar a mi familia. Me desconecto tanto que no publico nada en redes, no veo nada en redes, pero lo que mencionas es muy cierto, nos pasa muchísimo. También nos tomamos ese tiempo para decir qué vamos a hacer o qué queremos en realidad hacer, porque te encuentras en la calle o a tu alrededor hay mucha gente que te dice, bueno, tú deberías de hacer televisión, o tú deberías de ser actriz, o deberías de ser modelo, y bla, pero en realidad, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Si lo que tú quieres es ser actriz o seguir en ese mundo efímero, por ejemplo, a mí me pasaba que no quería seguir en ese mundo efímero, como tú lo dices. No, me saturé de... me di cuenta muy rápido todo lo efímero que estaba alrededor de mí. Me di cuenta eso que dices, bueno, que voy a un concurso, pero voy a un evento, pero el vestido ni siquiera lo tengo yo. Y a la hora de querer usar algo, no lo tienes. O a la hora de querer hacer algo, no lo puedes hacer. Porque estás en medio de las críticas, de la polémica, de los señalamientos, porque eres figura pública. Entonces, te entiendo perfectamente eso que mencionas y eso que dices, porque yo también lo viví. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? De lo que para las personas al final es el éxito, o lo que piensan que debería ser mi éxito, para mí no lo es. Eso me he dado cuenta. O sea, mucha gente, mis amigos, mi entorno, siempre me dicen, Ángela, es que tú deberías de tal, es que tú deberías de cual, es que tú tal. Y yo lo pienso y yo digo, pero es que para mí, yo viví algo muy bonito, que sí que es verdad que yo, pues, me encanta participar en programas de televisión, trabajar, series, o sea, todo eso me gusta, pero no quiero agarrarme a eso como un clavo ardiendo, como muchas personas hacen. Entonces me he dado cuenta que para mí al final el éxito son las pequeñas cosas de la vida. Mi familia, claro, mi entorno, el tener mi casa. Me he dado cuenta que la gente tiene unas expectativas en mí que para mí mi éxito va por otro lado. ¿Y no te ha pasado que a veces te daba miedo decir lo que querías en realidad? Sí, porque es eso, ¿no? Es como, bueno, es que tú podrías estar, es que tú podrías hacer, es que tal. Pero es que yo realmente donde quiero estar es donde porque, por ejemplo, a mí me pasaba que yo siempre había querido, después de ir a Miss Universo, después de ir a Miss Venezuela, yo me quería casar, tener hijos, tener mi casa, pero a mí me daba pena, me daba pavor y terror decirlo, porque todo el mundo me señalaba y me decía, loca, ¿cómo vas a decir que te quieres casar? ¿Cómo vas a decir que quieres tener hijos si ahora tienes mucho camino por delante, si tienes muchas cosas que hacer? Pero era lo que en realidad yo quería. Yo te podía seguir haciendo las cosas, podía seguir teniendo mi carrera de trabajo, mi carrera universitaria, siendo profesional y todo, pero yo quería eso, conformar mi hogar. Y ahora mismo, después de que me dices que ya te diste cuenta de que todo este mundo es efímero, de que estás un poco saturada, ¿qué es lo que quieres hacer? Pues la verdad, o sea, a mí me gusta, como te digo, pues tener poder crecer como actriz, poder seguir manteniéndome en la línea que me mantengo de pasarela, de televisión, de eventos. Lo que pasa es que es lo que te digo, es algo que mientras esté, que esté, y yo lo disfruto y yo lo vivo, porque al final también forma parte de nuestro trabajo y es nuestro trabajo. Pero no sé, para mí, ahora mismo, pues mis metas, aparte de eso, seguir creciendo profesionalmente y manteniéndome ahí, pues es, pues no sé, seguir trabajando, tener, pues eso, mi casita, mi hogar,
Y lo más importante, yo creo que lo más importante, yo creo que lo más importante es que tengas tu paz, la paz que tú sola conoces y la paz que tú sola vas a encontrar. Pero ahora te voy a hacer dos preguntas que, o sea, dos dudas que he tenido. Y la primera es que yo no sabía cuáles eran las, por ejemplo, las reglas de Miss Universo o cuáles eran sus parámetros, yo no sabía. ¿Tú en algún momento tuviste que estudiar el de que, o sea, tu participación en Miss Universo, por ejemplo, tú te sentaste y leíste el reglamento y dijiste, bueno, para participar debes ser mujer y bla, 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 o a ellos lo tomó por sorpresa o tienen años, o viene... No. Eso no me quedaba bien claro, no sabía si fue que cambiaron la... Ellos cambiaron el... En 2013. Sí, pero a mí lo que me pasó fue lo siguiente, o sea, yo en 2015, por vivir la experiencia, porque fue por vivir la experiencia, yo participé en Miss World en España. Yo gané en la ciudad... Y gané la corona. Entonces luego fui a Miss Mundo España. Y ahí no se aceptaban mujeres trans. Pero yo no lo sabía. A mí nadie me lo dijo. Entonces yo me enteré el día antes porque un periodista me lo dijo. Me dijo, ¿y cómo llevas el saber que si tú ganaras, no irías a Miss Mundo? Iría tu primera dama. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en España hay... Cuando te hicieron esa pregunta, ¿cómo quedaste? Pues me quedé muerta, me quedé así. En España tenemos la Constitución y la Constitución dice que no se puede discriminar a nadie. Entonces yo puedo participar en ese concurso aunque internacionalmente no pueda, pero no me pueden discriminar. Si yo no hubiese podido participar, pues no me hubiese presentado, pero no lo sabía. Entonces, pues ahí no gané. Y luego, años más tarde, pues, ¿por qué no te presentas a Miss Universo España? ¿Por qué no te...? Y ahí yo ya sí sabía que sí se podía. De hecho, a raíz de mi participación en Miss Universo, Miss Mundo cambió la normativa, que es irónico, ¿no? Que yo no pudiese unos años antes y que luego a raíz de mí lo cambiaran. ¿Sabes que hablo contigo? Me nutro. Tú eres una mujer demasiado inteligente y siempre me has hecho saber cosas que no sabía. Y hoy, o sea, me acabas de decir cosas que no sabía, como por ejemplo que Miss Mundo también acepta mujeres trans. Miss Mundo, después de tu participación en Miss Universo, cambió sus reglamentos. Y es que yo creo que así deberían de ser todos los concursos de belleza, porque si por ejemplo en mi país ya cambiaron esa regla, ya el Miss Universo lo hizo, y digamos que Miss Universo es como que de los concursos top, de los concursos más importantes, porque todavía en el mundo seguimos con esas discriminaciones, porque todavía en el... Si por ejemplo, si tú has hecho, digamos, que un trabajo extraordinario y nos has hecho saber a muchas personas que ya lo de la discriminación sexual o la distinción de personas es... No es importante, sino lo que seas en realidad o como te muestres. ¿Por qué seguimos haciendo de eso una limitante? Entonces yo quiero que tú me ayudes a darles un mensaje a todas esas mujeres trans que nos están viendo. Son muchísimas y más los que nos siguen. Creo que hay muchas que se sienten ahora mismo muy limitadas, que se sienten desmotivadas y desanimadas a cumplir su sueño, y no solo en un concurso de belleza, también en un trabajo, también en su vida cotidiana. Ayúdame a darles un mensaje para que ya salgan de eso y se den cuenta de que el mundo está cambiando y que nosotros también debemos cambiar como sociedad. Pues sí, mira, lo primero que quiero decir es que al final todo lo que hemos venido hablando es un poco hipocresía, ¿no? Porque algo muy típico entre las mises, la tontería siempre es pues, que nos reímos, ¿no? De la paz en el mundo. O sea, todas es como la paz en el mundo, la paz en el mundo. Pero luego violamos los derechos humanos. Entonces no entiendo cómo estamos hablando de la paz en el mundo y luego no estamos de acuerdo
con los derechos humanos y más con la base número uno de los derechos humanos, ¿no? Somos como que muy doble moral. Que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Entonces luego, pues, pretendemos quitarle la dignidad y los derechos a otros. Entonces, pues, lo que yo diría sería no solamente a las mujeres trans, sino a todas las mujeres, que nuestros limitantes los conocemos nosotras y nos los ponemos nosotras. Sabemos hasta dónde podemos llegar y hasta dónde queremos llegar y hasta dónde no. Entonces, que nunca permitamos que los demás digan quiénes somos y de qué somos capaces y hasta dónde podemos llegar. Nosotras lo sabemos, nosotras, yo siempre lo digo, yo no me rijo por la opinión de los demás. Yo soy yo y me identifican mis actos, no las opiniones. Entonces, a todas las mujeres, trans, cis, negras, altas, bajitas, todas, al final tenemos que vivir nuestra vida a nuestra forma, respetando, pero respetándonos y siendo fuertes porque tenemos una. Y estando donde queremos estar, sin miedo al qué dirán y a la sociedad, decirle, pues eso, ¿no? Que los derechos humanos no son humanos si no nos incluyen a todos. Porque al final es como, bueno, ella es una mujer trans y yo no la... Es que tú no eres nadie para tolerarme. O sea, yo no quiero que me toleren. Yo no quiero que me incluyan. Yo quiero que me respeten. Claro. Porque es lo que tienen que hacer, respetarme. Entonces, a la sociedad decir eso, que nadie es nadie para tolerar. Nadie es nadie para incluir. Yo ya estoy tolerada. Ya está. Yo ya estoy incluida. Entonces, ¿cómo vas a excluir a la mujer trans? Porque yo salgo a la calle y yo estoy expuesta a que me acosten, estoy expuesta a que me violen. Estoy expuesta de la misma forma que estás expuesta, claro, tú. Y tengo los mismos problemas que tienes tú. Incluso las hermanas trans tienen más dificultades porque les cuesta mucho que las acepten en un trabajo porque lo que estoy viendo no es lo que reconozco y no quiero que lo relacionen con mi tipo de clientela. No le dan trabajo. O sea, hay muchos países donde van a la cárcel, donde las matan y no pasa nada. Entonces creo que en el caso de las mujeres trans tenemos que ser de verdad todos como sociedad los que demos la cara y los que nos pongamos delante y los que si tenemos una empresa y vienen, pues contratarla, y porque al final tienen que pagar sus facturas y tienen que pagar luz, agua y una vida como todo el mundo. Y hay que, pues eso, ¿no? Echarnos un cable todos como sociedad y respetarnos porque somos personas. Todo. Me ha encantado hablar contigo. Gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. Te amo, de verdad. Espero verte pronto. Y aquí ha faltado algo decir, y es que, marica, por favor, ven a Los Roques. Tienes eso pendiente conmigo, chama. Se te olvidó, ¿viste? Yo te dejé correr porque, bueno, el coronavirus, la pandemia, el confinamiento, los aeropuertos cerrados, este año no se pudo. Espero que el próximo sí lo cumplamos. Así que te espero por aquí. Venezuela te espera con ansias y con las puertas abiertas. Estoy feliz de verte de nuevo, de poder saber que estás haciendo cosas productivas, de que estás feliz, de que estás tranquila y que estás haciendo lo que más te gusta. Así que voy a estar pendiente de tu película, de tu serie en Netflix. Pásame la fecha cuando la estrenan para verla. Te quiero mucho y nos vemos pronto. ¡Mua! Tú sabes que tú tienes mi tiempo y mi corazón, así que yo deseando de ir a Los Roques y de ir a Venezuela, y además tú sabes que fue algo que te dije, ay, marica, quiero ir a Los Roques. Bueno, ya yo tengo todo preparado para cuando vengas, ¿ok? Genial. Así que te espero, te quiero muchísimo. Hola, mi Kiara preciosa, encantada de verte de nuevo. Adivina con quién. Hola, igualmente, mi amor. ¿Con quién? Pues con Ángela. Estábamos un rato chismeando, chachareando, echando cuentos. Hablando de todo un poquito. Ay, Dios.
A mí me encanta verla en las redes, le va tan bien, de verdad que es súper merecido. Y a ti también, te va muy bien, a mí me encanta también verte a ti en las redes. Y a ti también. Después de no, tanto gracias tiempo, a Dios, después de verdad que tanto sí. Tiempo, volvemos a saber mutuamente, así una sí. Conversación entablada. Vamos a hablar un ratito de nosotras, de lo que vivimos en Miss Universo, lo que estamos viviendo ahorita y antes, o sea, vamos a hablar, vamos a abrir nuestros corazones. ¿Qué estás haciendo ahorita? Gracias. No, ahora mismo me encuentro en México. Estoy trabajando en una producción con Univision, con Televisa. Y entonces estoy también estudiando por acá conducción, actuación, haciendo como que un poquito de todo. Gracias a Dios este año, ¿verdad? Este año ha sido muy fuerte para todos. Es un año de pandemia, encierro. Pero profesionalmente hablando, te puedo decir que para mí ha sido de bendición. Gracias. Suena súper raro, suena absurdo, pero para mí ha sido de bendición. Yo creo que desde principio de año que tuve la oportunidad de participar, que no sé si me viste. Claro que te vi. De Mira Quién Baila. Claro que te vi e intenté votar por ti, pero acá en Venezuela no se aceptaba el link, no me abría, pues no podía votar desde aquí. Sí. Pero yo viajé y voté cuando estaba allá. No pude votar todos los días como quería, pero sí voté. Sisters sí, voté supporting por ti. Sisters, muy bien. Pues eso fue a principio de año, eso fue enero, febrero. Y ya entonces una vez termino Mira Quién Baila, empiezo a tener esa comunicación con Univision, esa relación, y ya en agosto me hacen el acercamiento para entonces conducir backstage el programa de Quién Es la Máscara. Y pues eso estoy haciendo acá, pero estamos trabajando en el segundo season. Eso también lo vi que lo estabas haciendo por tus redes, pero ¿de qué trata ese programa? Ok, pues es un programa, a mí me encanta, me fascina, porque es bien diferente a todo esto que nosotros vemos de los realities, que hay drama, que no, nada de eso. Este programa consiste en 16 celebridades que van a estar todos los domingos presentándose, hacen como un número en el stage, pero están enmascarados. Y además de eso, le cambian un poquito la voz. Ok. Tenemos un panel de investigadores que ellos tienen que intentar atinar quiénes son las celebridades detrás de la máscara. Bueno, nosotros nos fuimos muy a la actualidad. Vamos a hablar un poquito de nuestros inicios o de tu inicio, de cuando empezaste en el Miss Puerto Rico. Que yo esa historia me la sé porque gracias a Dios en Miss Universo fuimos muy cercanas, compartimos chaperonas, casi que estábamos juntas todo el día, pero muchas personas no saben eso. O muchas personas, muchos de mis seguidores no saben eso, no saben tu historia real, porque tú me contaste cosas bastante, digamos que impactantes, y no en el mal sentido, sino en de quién era Kiara antes del Miss Puerto Rico. Sí. Bueno, para los que no saben, antes del Miss Puerto Rico, Stephanie, ya tú sabes. Sí. Yo era mesera, yo trabajaba en un restaurante y llevaba 3 años trabajando en este restaurante en San Juan, en la capital de Puerto Rico. Cuando se me acerca este cliente, o sea que yo llevaba ya mucho tiempo atendiéndolo, y me dice que debería considerar algún día entrar a algún certamen de belleza. Yo, ajena a ese mundo de certámenes, o sea, yo no sabía nada, yo le digo, sí, claro, ¿cómo no? Me acuerdo que él quería que yo entrara en el Miss Mundo, porque su hija, ella es Stephanie del Valle, ella es Miss Mundo 2016. Y él quería que yo incursionara también en eso, y él ya tenía pues experiencia llevando a su hija. Y yo, sí, ok, está bien, ajá, claro, cómo no. Y después, unos meses después, entonces se me acerca de nuevo con ¿verdad? Con el mismo pensamiento. Pero entonces me dice Miss Universo, Miss Universe Puerto Rico. Y entonces ahí yo que se me parecía como que un poquito más creíble, o sea, lo vi como un poquito más realista. Porque en ese momento hubo el cambio de directora, que no sé si te enteras. Sí, claro. En el 2018, la directora del Miss Puerto Rico asignaron a Denise Quiñones, que es Miss Universo 2001. Y Denise es súper querida en Puerto Rico, es una mujer que yo admiro muchísimo. Y cuando él me dijo eso, yo, bueno, pues quizás pueda ir. Y no fue hasta el último día de casting que fui entonces a castear, valga la redundancia, y
eran tres panelistas. Estaba Clark, que es el director de imagen del Miss Puerto Rico. Okay. En ese momento estaba Grace Fontecha, que ella trabajó mucho con la organización de Venezuela. Muy famosa y muy reconocida aquí en Venezuela. Sí. Ella le daba clases a muchas ex Miss Universo. Creo que también le dio clases a Dayana Mendoza y a Estefanía Fernández. Entonces ella es muy reconocida. Y entonces Denise Quiñones. Y yo hago mi casting, nos ponen a modelar, yo no sabía modelar. Estefany, yo modelaba así, con los pies así abiertos. Yo vi el video después y, ay Dios mío, ¿cómo yo pude? A la verdad que yo no tengo vergüenza. Porque estaban esas modelos, esas mujeres impresionantes que ya tenían experiencia en certámenes de belleza. Y yo las veía así detrás de la cortina y modelaban, y esos pasos así súper largos y hablaban espectacular, o sea, se expresaban súper bien. Y yo, ay, ¿qué yo hago aquí? Pero pues ya estoy ahí, ya hay que darle para adelante. Claro. Modelé, me hicieron la entrevista. La entrevista, pues como yo trabajaba en eso de servicio al cliente, pues estaba acostumbrada a hablar con mucha soltura, o sea, a ser bien espontánea. Y yo creo que esa fue una de las cosas que captó mucho la atención de Denise y de Grace en especial también. Clark no, ella no va para Puerto Rico. Qué bueno. Que bueno, yo recuerdo que después de tú haber ganado el Miss Puerto Rico, empezó como que empezaste a sonar mucho en las redes. Yo gané Miss Venezuela en el 2017 y pues fui casi que una de las primeras en haber sido electa. Sí, me acuerdo. Pero cuando tú ganaste, todas estamos pendientes de, bueno, ganó Puerto Rico. Cuando tú ganaste pasó algo bastante particular y fue que, o no cuando ganaste, creo que fue durante tu participación en el Miss Puerto Rico. Fuiste una candidata que muy querida por el público. La gente te quería y también era por eso, por lo, digamos, lo natural que te vería, natural en la forma de ser espontánea, una belleza muy dulce. Y yo recuerdo, Kiara, que vi muchas fotos de comparaciones que hacían contigo y tú tenías una sonrisa muy bella, pero no era una sonrisa diseñada. Entonces decían como, ¿cómo se ve mejor? ¿Con la sonrisa diseñada o con la sonrisa, digamos, natural? Y yo te quiero preguntar si esos cambios o pequeños detalles que te hicieron para realzar tus atributos o para que fueses a Miss Universo o a Miss Puerto Rico, ¿en algún momento los querías, no los querías, estabas de acuerdo o te daba igual? Porque particularmente, por ejemplo, a mí me operaron. A mí me operaron la nariz, me hicieron los C y yo estaba feliz con eso. Pero han habido muchas misses que dicen, no, yo no quiero operarme la nariz, yo no me he operado nada, yo soy natural. ¿Tú cómo te sentías con eso? ¿Qué pensabas al respecto? Yo en el transcurso del Miss Universe Puerto Rico, fueron, como te dije, yo tuve que trabajar muchas cosas porque yo no tenía experiencia. Lo primero, el cuerpo. Que ahora que mencionas que muchas personas me tomaron cariño y era bien querida por los seguidores de los certámenes de belleza, yo creo que una de las cosas fue por eso, porque en el transcurso del certamen de Miss Universe Puerto Rico, que fueron 5 meses, se vio una transformación increíble. De cómo yo empecé, que yo empecé siendo el Black Horse, como quien dice, a como ya la semana antes de la preliminar. Tenías cuadritos, o sea, tenías los cuadritos marcados. Pero ¿cómo pude llegar a eso? Y tú sabes que yo no me di cuenta de eso. Yo entrenaba por la mañana y entrenaba por la noche. Y yo le decía a mi entrenadora, ay, pero dime, ¿qué me inyecto? ¿Qué me hago? Que yo quiero ya marcarme. Y ella me decía, muchacha, tranquila, cógelo con calma, que tú vas a ver, vas a estar bien. Y cuando yo salgo en la preliminar, que después yo veo las fotos y los videos y yo me veo así marcada. Muy marcada. Yo decía, ¿cómo va a ser? ¿Cómo pude? Pero fue mucha disciplina, fue un proceso muy, muy complejo, tenía que estar muy enfocada. ¿Todavía estás marcada en los cuadritos o ya no? Los cuadritos están ahí. Los mantienes, eso es bueno. Tú sabes, oye, tú no sabes el trabajo que a mí me dio sacar esos cuadritos. Para perderlo así tan fácil, así que tienes que conservarlo. Ya nos mencionaste que fuiste la primera reina de Denise Quiñones, una Miss Universo, como aquí en Venezuela, las Miss Universo son ídolos.
Y ya, lo que pasa es que tú eres como que la parte buena de la historia. Te tocó tener. Cuéntame, ¿cómo fue ser preparada al lado, o sea, tener una mentora como Denise Quiñones? Fue increíble. Yo creo que no fue mejor de lo que yo esperaba. Yo siempre, desde que Denise se convirtió en Miss Universe Puerto Rico, yo me acuerdo de ese día, porque ese día también hubo una pelea de boxeo y estaba peleando uno un puertorriqueño. Y ese día ganaron los dos. Ella ganó Miss Universe Puerto Rico y él ganó el título. Y fue, bueno, Puerto Rico se paró completo, todo el mundo súper orgulloso, todo el mundo celebrando. Y siempre deseé, yo creo que ahí fue que empezó como que ese sueño a lo mejor de algún día representar a Puerto Rico. Siempre deseé poder también poder de alguna u otra manera hacer sentir eso a los puertorriqueños, ese orgullo de ser puertorriqueño. Y Denise, cuando la conocí en el casting, ella fue súper dulce conmigo. Y ya entonces, una vez en el transcurso del Miss Universe Puerto Rico y cuando ganó Miss Universe Puerto Rico, ella siempre estuvo bien pendiente. Y si hay algo que a mí me encanta de Denise Quiñones, es que ella te deja ser. Ella respeta tu esencia. Ella no te va a cambiar quién tú eres. ¿Tú quieres hacer esto? Ok, pues lo vamos a hacer, pero entonces lo vas a hacer bien. Me acuerdo que en las contestaciones yo como que decía, ay, pero entonces debo contestar tal vez algo como esto, si me hacen una pregunta de esta índole. Y ella me decía, no, tú contesta lo que tú sientas, lo que salga de ti. Y sí se me preparó, yo tomé muchísimas clases, Stephanie, yo gané en septiembre y en noviembre 27 ya yo estaba volando para Tailandia. Yo gané en septiembre 20, tuve 2 meses para prepararme. O sea, una chica sin experiencia, sin nada, que hay que trabajar con ella, o sea, de todo. Tuve 2 meses. En esos 2 meses yo me levantaba a las 6 de la mañana, entrenaba ya a las 7, llegaba a mi casa a las 7 de la noche para tomar una clase y terminaba la clase a las 10 de la noche. Eso era mi día. Y los sábados y domingos, si no habían shootings, había viajes porque tenía que salir a ver un traje, o de repente entrevistas, labor social. Y Denise fue una pieza clave en ese sentido de que siempre me dio el support, siempre me dio ese apoyo, siempre me dio esas palabras de aliento, siempre me dejó ser quien yo soy. O sea, no cambié, te puedo decir que no cambié nada de mí. Y eso hizo que yo lograra esa conexión con la gente tal y como ella lo hizo en su año. Qué bonito. Sí, pues sí, particularmente sí. Yo que, como lo dije ya, viví contigo Miss Universo muy de cerca, compartimos muchos momentos bonitos, yo te voy a decir una cosa, yo sí te veía como una muy fuerte candidata, como una gran candidata. Y además de eso, yo estaba segura o tenía una corazonada y te ponía dentro de las finalistas de Miss Universo. Pero a pesar de que llegaste al top 5, ¿creías que podías o crees que pudiste haber llegado más lejos o que te faltó algo o que así fue como lo decidió Dios y estás conforme? Te diría que un poquito de todo. Sí. Un poquito de todo. Hay veces que cuando me plantean de nuevo como ¿verdad? Eso que viví en ese momento de llegar al top 5, puedo decir, pues a lo mejor el vestido me quedaba grande, okay. O a lo mejor en el final de tal pasarela debía haber hecho tal movimiento en vez de lo que hice. Uno se cuestiona muchas cosas, pero yo creo que todo pasa por algo. Y suena muy clichoso esto que voy a decir, pero a veces perdiendo se gana más. Sí, y yo creo que eres la muestra de muchas otras que también les ha pasado igual, que no han llegado tan alto, pero les ha ido muy bien. Hoy en día tienes una carrera exitosa, estás creciendo profesionalmente y estás haciendo cosas que va a sonar cliché, pero si hubieses ganado Miss Universo quizá no pudiste haber hecho. Uh-huh. Exactamente, ¿no? Y te digo, obviamente yo estaba trabajando por ganar esa corona y por llevársela a mi isla, ese era mi objetivo. Claro. Y claro que me hubiese encantado poder lograrlo, pero no. Yo he visto personas que llegan a los certámenes
no obtienen el resultado que ellas querían y viven toda su vida en base a eso. Y se restan oportunidades, se quitan oportunidades porque están tan ciegas pensando en eso que no hicieron, que no ven lo que pueden hacer. Exacto. Entonces, a mí se me hizo muy fácil hacer ese switch entre, ok, pues no entré al top 3. Yo creo que en el momento que me tomé de la mano con Vietnam, que salimos, que nos estábamos riendo, ¿qué nos se decían? Estábamos celebrando, todavía hemos llegado hasta el top 5. Después de ver el concurso, ¿qué se decían? O sea, ¿o qué pasaba por tu mente? Pues mira, lo que pasa es que yo y Jen, obviamente Jen hablaba bien poquito inglés y nosotros siempre nos comunicábamos por las canciones. Okay. Yo le ponía una canción y siempre como que nos poníamos a bailar y entonces dependiendo de la canción que ella o que yo cantáramos, era el mood. Okay. Era como que si cantábamos de repente como una canción así de balada o algo, pues yo sabía que estaba como que media triste y qué sé yo, y pues ahí yo la abrazaba. Si de momento salíamos cantando Honduras, okay, de Daddy Yankee, era que estábamos emocionadas, que estábamos ahí en la adrenalina. Y me acuerdo que al principio estábamos cantando y nos agarramos de las manos y ella en su idioma y yo en el mío, ambas hicimos una oración. Ok. Y fue un momento bien bonito, yo con Jen me llevé súper bien, a pesar de que estaba esa barrera del lenguaje, sí pude conectar mucho con ella. Y al final, cuando de repente no entramos al top 3, que nos miramos así, y fue como que, ¿en serio estoy al lado tuyo de nuevo? Sí. Fue bien bonito, y la reacción de ella y la mía, yo creo que fue lo que hizo que ambas, en vez de culparnos, de sentirnos tristes, no, cambiamos el chip. Llegamos hasta aquí. O sea, juntas llegamos hasta el top 5. Y ya entonces, una vez que bajó el stage, estaban todas las chicas como que, ¡ay, qué bendito! ¡Ay, yo quería que tú entraras! ¡Tú debiste estar ahí! Y yo en mi mente nada más decía, yo llegué al top 5. Claro. Yo llegué al top 5. ¿Puerto Rico hace cuánto no llega al top 5? Y tal vez sí, a lo mejor hubo muchas cosas que se podían cambiar, pero las cosas tienen que pasar así tal cual. ¿Por qué? Porque en mi año se aprendieron muchas cosas, tanto como franquicia, o sea, la organización de Miss Puerto Rico, Miss Universe Puerto Rico era su primer año trabajando como equipo, todos juntos, Denise de la mano de Clyde, de la mano de Carmencita, de Miss Stylist. O sea, fue como que un proceso de aprendizaje para todos. Aprendimos lo que teníamos que aprender y el próximo año, con Madison, que fue la candidata que nos representó este año, yo creo que muchas de esas cositas que a lo mejor te pudimos decir como que mira, sí las pudimos trabajar mejor. Yo creo que con Madison todas esas cositas se trabajaron. Ganaron, claro. Entonces, ahí me ratifica que sí, que lo mío fue un proceso de aprendizaje y que tenía que pasar así tal cual para que entonces ella este año llegara más lejos que yo y estuviera ahí de la mano agarrada con la ganadora. Y si continúan así, el próximo año pueden tener otra corona de Miss Universo. ¿Y quién dice que no? Bueno, ay, Kiara, vamos a ver. De verdad que estoy muy agradecida por haberme dado este espacio en tu tiempo, por haberme contado todo esto. Creo que vamos a tener otra parte porque nos quedan muchas otras cosas que contar en otra oportunidad. Pero sí, de verdad que todavía hay muchas cosas que las personas no saben, que no hemos contado. La historia es muy larga. Pero por hoy es hasta aquí. Tanto la tuya como la mía. Sí. Entonces, cuando tú quieras hacer, podemos hacer otra vez esto, pero al contrario. Podemos hacer esto al contrario. Sí. Todo lo que tú quieras preguntarme, yo estoy abierta a responderlo. Todo lo que podemos hacer la dinámica distinta. Te quiero mucho. Gracias. Yo también. Gracias a ti por el espacio. Siempre es bueno verte, mi amor, y me alegro muchísimo de todos tus logros. Sabes que cuentas conmigo, aquí tienes una hermana tan más del universo. Tan bella. Y como te dije, te deseo mucho, mucho éxito. Igual, siempre. Gracias a ti, igual para ti. Mucho éxito en tu carrera, en lo que estás haciendo, que sigan llegando muchas más oportunidades exitosas. ¡Mua! Gracias. Te quiero. ¡Mua! Un beso, mi amor. Vieron que son dos mujeres súper inteligentes, mujeres grandiosas que están haciendo una carrera exitosa en lo que se proponen, así que no se pueden perder la serie de Ángela, que pronto nos estará diciendo cuándo se estrenará y todos los proyectos que tiene Kiara. Y espero que les haya gustado mucho este programa y no se pierdan la próxima semana el siguiente capítulo.